Lincoln declaró la mamá de Tomás. El testimonio de mi defendida básicamente fue acerca del lugar del hecho. Se le exhibió un plano, el señor agente fiscal le exhibió un plano para reconociera el lugar del hecho y el lugar donde fue encontrado Tomás y el lugar donde estaban las pertenencias de él. Le hace mochila, le hace guardapolvo. El señor agente fiscal también le preguntó si en alguna oportunidad había ido al lugar, o la que la señora dijo que ella recordaba que en alguna oportunidad había estado en las cercanías del lugar. El señor agente fiscal le hizo preguntas relativas a cómo era la relación anterior con Cuello, a lo cual la señora brindó una explicación. Y bueno, en realidad eso fue casi toda la declaración. No hubo ninguna pregunta acerca de la prueba recolectada, no hubo ninguna pregunta acerca de los indicios, sino que simplemente se limitó el señor agente fiscal a que la señora recree los momentos anteriores de la relación que tuvo con el señor Cuello. ¿Cuál era la necesidad que tenías de contarle al fiscal? ¿Qué, decirle qué al fiscal? Justicia para mi hijo. Justicia para mi hijo. Y que paguen por lo que le hicieron. Justicia, nada más. Y conforme con lo que están haciendo esta gente y con la justicia. Muy conforme de parte de mi familia y de toda la gente que me conoce. Muy conforme. ¿Usted, Susana, tiene algún tipo de duda o ya para usted el asesino es Cuello? No voy a responder. No voy a responder. Falta gente. Espera que la justicia... Exactamente, que la justicia se está encargando de eso. Ahora, el señor agente fiscal, estimo que ya cuenta elementos suficientes como para pedirle al señor juez de garantía la prisión preventiva. Son 15 días que tiene, 15 días a contar de que Cuello vino a prestar declaración acá. Y prorrogables por 15 días más. Eso es optativo para el fiscal y depende del caudal probatorio con el cual cuente. Pero bueno, lo próximo que aguardamos es el dictado de la prisión preventiva por el delito de homicidio calificado doblemente agravado por ensañamiento y alevosía. No hay que esquivarle a la calificación legal del hecho. El artículo 80 prevé una pena de reclusión o prisión perpetua. Gracias a todos, desde el primer día que desapareció mi hijo. Hay muchas personas que están conmigo, siempre van a estar conmigo. Y que confíen en la justicia. Y que la justicia se va a encargar de que paguen por lo que hicieron a mi hijo. Gracias.